We are Tief Schwarz, Basti, and Ali. My name is Christian Smith. I'm from Sweden. I currently live in Spain. Hola, soy Wally López. Vengo desde España. Hi, I'm Sean Miller. How are you? Argentina. I'm Ariel Bricka from Stockholm, Sweden. Estamos en Creamfield 2007. Antes de venir a Sudamérica estaba como dos semanas encerrado en el estudio haciendo un par de temas o tres solo para poder probarlos hoy, ¿no? I don't have an arrangement. Every track is separated into fragments, so I'm basically not producing it live, but performing it live. I'm worked on something special for tonight. I was thinking when I was preparing for this party, for a lot of people, you know? I closed one of the arenas, so I picked out my favorite tracks and hopefully they will fit when I'm gonna play, but... Why did we choose this job? Because it's an amazing job. We see the world for free. I love to stay in front of 50,000 people. Yeah, exactly. I get paid to DJ, I get paid to do what I love, and I get paid to entertain. So I hope I can deliver that tonight. Bueno, me gusta, como me gusta relacionarme mucho con la gente, el tener amigos por todo el mundo y el poder viajar y eso me encanta. Y luego me gusta mucho la música, entonces el poder expresar lo que a mí me gusta delante de un público pues es impresionante también. Greenfield es el festival en todo el mundo, es el festival más importante en todas sus versiones y para mí, por supuesto, el de Argentina no solo es el uno de los más grandes, sino que es el más fuerte, sin ninguna duda. La cantidad de energía toda junta que se concentra en este festival no tiene rival en ningún lugar del mundo. Todavía me acuerdo del año pasado, del anteaño, todavía y me pongo la piel de gallina, así que pues, imagínate, cuando como ahora estamos yendo hacia otro set, ¿no? Los DJs internacionales a todos les pasa lo mismo, mueren por venir acá a tocar porque lo que te pasa acá con la gente no te pasa en casi ningún otro lado. Chemical Brothers, John Dewey, Carcox, Sabiela, o sea, hay montones de DJs y tenemos la suerte de que en Buenos Aires tener un festival donde está lo mejor de cada estilo. Los que participamos nos sentimos privilegiados y creo que la gente también por eso se entrega tanto, ¿no? Porque es una cosa realmente única en el mundo.